vuelvo, como siempre, a mi fuente fundamental de información, que suele ser el diccionario de la Real Academia Española. Porque aquí estamos hablando de muchos términos y no sé si tenemos claro lo que significan en la lengua oficial o si tenemos capacidad desde nuestra posición de usuarios de la lengua castellana a modificar o condicionar de alguna forma la utilización de los términos. Racismo, exacerbación de sentido racial en grupos étnicos, especialmente cuando conviven con otros grupos. La opinión antropológica política basada en el sentimiento que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado como inferior. ¿Hay un problema en estas definiciones? ¿Qué es étnico? Cultura, cultura. Porque racial es género, ¿verdad? Cada uno de los grupos en que se dividen algunas especies botánicas astrológicas, esta ya la vimos en la primera semana de clase, y agrupados los humanos por grupos de seres humanos, que por el color de su piel y otros caracteres se distinguen en raza blanca, amarilla, rojiza y negra. Demasiado simplistas los académicos, ¿no? Demasiado simplistas. Claro, probablemente no haya ningún técnico o nadie que haya muchos más literatos que científicos dentro de los sitios de la Real Academia y probablemente pues, no se hayan planteado eso que están diciendo de blanca, amarilla, rojiza y negra, que es reducirlo todo a la simpleza del color, que no sabemos que tiene un contenido relativo en lo que tiene que ver con nuestra historia. Étnico, perteneciente a una nación, raza o étnico. Vamos a intentar que étnico, siga la salida de la Real Academia, que se quede en el terreno de lo cultural, que es lo apropiado. En el terreno biológico, vamos a intentar no representarlo con la palabra étnico. Mira, es un grupo que tenía comparte una serie de tradiciones, una serie de comportamientos culturales, pero nada tiene que ver con la biología de las personas, nada tiene que ver con sus caracteres macroscópicos externos. Étnico, comunidad humana definida por las unidades raciales. Otra vez, lo volvemos a dar la vuelta. O sea, etnia forma parte de la definición de raza, raza forma parte de la definición de etnia. Creo que hay un problema, pero claro, yo no sé quién como para elevar esta reclamación a la academia. Hay algún problemita. Estas son todas definiciones cogidas literalmente del diccionario. Xenofobia, otro término que nos puede interesar por su triste actualidad. Odio, repugnancia o hostilidad hacia los extranjeros. No es lo mismo el racismo que la xenofobia. De hecho, estamos mezclando, y me permito volver hacia atrás, términos que para mí tienen que ver con raciología, algo que tiene como base una cuestión biológica, algo que tiene que ver con nacionalidad, es decir, con divisiones políticas de la humanidad, divisiones por el origen y por el país en el que ha nacido cada uno, y étnico, que para mí es un término exclusivamente cultural. Yo al menos hago esa diferenciación entre los tres términos. Una nacionalidad, una raza y una etnia, que son los tres elementos que meten los académicos dentro del término étnico, para mí no son sinónimos, como se tratan aquí. Una nacionalidad es lo que dice mi pasaporte, que nada tiene que ver con cuál es mi origen biológico, nada tiene que ver con quién son mis progenitores, sino que tiene que ver con la agrupación política o las fronteras políticas a las que yo me adhiero siendo ciudadano de ese país. La raza puede tener que ver con esa ciencia que la tengamos más o menos cariño, tiene como sustento unas características biológicas y que tiene su origen ahí en el siglo XVII y en el XVIII en ese intento por comprender la variabilidad de los humanos. Y etnia, en mi opinión, es un término exclusivamente cultural que hace referencia a un conjunto de tradiciones, a un conjunto de costumbres. Nada tiene que ver con una clasificación biológica y tampoco tiene exclusivamente que ver con lo político. De manera que yo cada vez que le doy vueltas a las definiciones de la Real Academia, pues acabo un poco sorprendido de si las afinidades raciales, lingüísticas y culturales son lo mismo o no es lo mismo. Yo bajo etnia pondría solo afinidades culturales, lingüísticas tal vez, pero desde luego las de la clasificación de los humanos las sacaría completamente de ese término. Me parece muy interesante hacer este ejercicio y os invito a en vuestra vida futura y en vuestra vida como científicos, si os queréis considerar como tales, el que hagáis este ejercicio cuando tengáis algo delante que entender. Lo primero, ir al diccionario de la lengua oficial y contemplar cuál es la visión que nos dicen los académicos que debemos tener sobre cada uno de los conceptos. Y luego ya, pues centrarlos de otra manera. Xenofobia va un poco de lado. Xenofobia tiene algo que ver con lo extranjero, con lo extraño, con lo diferente. Bien. Yo siempre he sido muy pelota en mi vida profesional, por eso me ha ido bien. Y yo siempre que llego a este punto recomiendo las definiciones que hacía mi jefa, Cristina Bernis, que yo no sé si alguno habréis tenido como profesora, probablemente no porque ya seáis muy jóvenes, pero bueno, Cristina Bernis fue la catedrática de antropología de esta universidad y mi jefa durante mi doctorado, y ella escribió un día unas definiciones que a mí me parecen muy interesantes. Racismo no es más que una creencia, es un estado mental que nos permite creernos superior a los que no son de nuestro grupo.
los superiores son los míos. Eso es un racista, el que cree que los superiores son los de su grupo. Sin embargo, un xenófobo es otra cosa distinta. Un xenófobo es el que tiene miedo a lo extraño, miedo a lo extranjero. No quiere saber nada de aquello que es distinto. Yo creo que esto sí son dos definiciones que son bastante apropiadas, porque ahí no metemos ningún elemento cultural, solo hablamos de grupos biológicos. Y el único problema es considerar que el grupo propio es el superior, y eso es lo que les ha pasado a los europeos durante tantos años cuando nos daban esos principios teóricos que hemos ido repasando aquí, que ellos mismos, consciente o inconscientemente, estaban convencidos de pertenecer al grupo superior. Así que yo me quedo con esta definición de racismo. Ya digo que, entre otras cosas, por hacer la pelota me ha ido muy bien siendo un pelota en mi vida profesional. Bueno, nada, esto era un chiste, como os podéis imaginar. Bueno, vamos a las encuestas. Estas encuestas son un poco antiguas. Yo no tengo conciencia de que haya unas más modernas, pero estas representarían la época en que vosotros estabais dentro del grupo de los adolescentes y no dentro de los universitarios. Y lo que parece encontrarse en este tipo de encuestas, hechas aquí en España, es que hay un porcentaje importante de gente que se autodenomina o se autocalifica como racista o xenófobo. Yo no sé cuál es vuestra experiencia personal o vital con este tipo de cuestiones, ni sé cuál es vuestra opinión personal, que tampoco me interesa especialmente, pero agradecería que ampliara mi punto de vista. Estamos en una sociedad racista. ¿Cuál es el origen posible de estas actitudes xenófobas? Son muy antiguas, están muy atalladas en nuestra sociedad, es algo muy reciente. ¿Alguien tiene una opinión sobre esto o que quiera poner encima de la mesa para discutir? Hace relativamente poco, en España, era muy rara, muy pintoresca la presencia de gente extranjera. Sin embargo, en los últimos años ha habido una numerosa llegada de gente no nacida en España, o con origen de otras latitudes, que ha sido, en mi opinión, la que ha desencadenado este tipo de opiniones. Creo que todos los países que han tenido un pasado colonial intenso como el nuestro, pues han pasado por unos altibajos en esta concepción, y de pasar de no reconocer a esas poblaciones de la colonia dentro de la metrópoli, a que haya una numerosa llegada de gente de la colonia a la metrópoli, que desencadena este tipo de opiniones que crecen muy rápido, hasta que se llega a una estabilización. El ejemplo que pongo encima de la mesa, porque lo conozco relativamente bien, es Francia. En Francia uno puede encontrar que el presentador del telediario, que habla un francés chico, es negro, y a nadie le llama la atención. Supongo que vosotros, que viajáis más que los de mi generación, habéis ido a Londres, probablemente muchos. Y os aseguro que el metro de Londres, en mi época, cuando yo tenía 20 años, fui la primera vez a Londres, era una cosa muy sorprendente. Era una cosa muy sorprendente porque se veía una diversidad de tipos humanos que no existía. Llamaba la atención, no los señores del turbante, no hacía falta fijarse los turbantes, depende de fijarse las caras de la gente. Entonces creo que esas sociedades que llevan con esa interacción entre las poblaciones de la colonia y de la metrópoli más antiguas han superado ya las tasas de este tipo de actitudes que podemos ver en España. Y probablemente lo previsible sea que en España pues es por individuo. Yo no sé cuál es vuestra experiencia vital tampoco, pero aquí cada vez es más corriente encontrar grupos en clase de orígenes múltiples. Es una cosa muy común. Pero es que en los colegios públicos, los niños de 8 años, pues ahora mismo conviven todos, ¿no? Todos hablan castellano, y esa gente, cuando tenga vuestra edad y esté en estas aulas, pues seguramente no tendrá ningún tipo de sentimiento de esto. Me da la impresión que será algo que se superará. Pero probablemente mi generación nos tengamos que morir antes. Los que no hemos sentido eso desde pequeños y no nos hemos criado con esa diversidad propia en la sociedad. También me llama la atención que se diga que en la universidad no se hace nada para combatir esto, porque esa afirmación es en parte causante de que exista esa asignatura. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Lo que habría que hacer pues es conocer cuál es el origen del significado de la diversidad antes de lanzarse a algún contenido. Primero hay que ver qué significa que cada uno tengamos un aspecto un poco diferente. Esta asignatura debería formar parte de esas asignaturas que tienen que estudiar todos los estudiantes que vienen a la universidad. Lo que pasa es que a lo mejor el señor rector pues me mira aquí un poco y dice, joder, hippie, qué mal está. Pero esta asignatura yo considero que debería formar parte obligatoria de la formación de todos los universitarios de esta santa casa. Sin embargo, esto es una imagen corriente. Es una imagen corriente a la que desgraciadamente nos vamos a y esto sí. En la parte del fútbol, no solo en el fútbol, claro, más claramente que hace. Bueno, otro ejemplo de qué puede consistir la parte no obligatoria del examen. Este fue el día que Samuel Eto'o fichó como jugador por el Barcelona.
probablemente no lo recordaréis, este señor de la Escuela de Cuba de Barcelona, pero eso no quiere decir que deje de servir para los propósitos que tiene. Y todo firmado como jugador de Barcelona para las próximas 4 temporadas. ¿Qué es lo que dice Don Estepanazo? Yo no prometo 50 goles, sino que yo podría poner con un negro para que mañana pueda vivir por un momento. Ese es el comentario que hay que hacer.